fútbol y vos lo ves por TVA o por internet. Subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, yeye. Rueda el balón siempre en vivo, yeye. Y dale, dale, Pares TV. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 Pares TV. Te sigo, yo te aliento también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos en este martes desde el Estadio Municipal de Deportes, sol a pleno, un día ideal después de lo que fue la tormenta con muchísima agua y sobre todo actividad eléctrica en la tarde de ayer. Estamos en este reducto para lo que es el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Primera C. Restan 53 minutos entre Luján y Argentino de Merlo, que hasta los 37 del primer tiempo que se pudo jugar ayer, tal como lo observó, lo analizó y lo determinó el árbitro Jonathan De Otto, el equipo de la Basílica y la Academia de Merlo Norte están igualando 0-0. Desde las 17 lo comenta Gustavo Caro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Dale, ¿cómo estamos? Ahora un sol pleno, excelente día, una cancha que está perfectamente seca, ya drenó el agua, se puede jugar bien. Y un encuentro que había comenzado con mucha velocidad por la banda. Hubo un Argentino de Merlo protagonista en la primera parte, jugando bien abierto por la derecha. Y Luján, que tuvo un gol para mí lícito, ¿vale? Una jugada donde no se fue la pelota, donde después derivó en el gol de Luján. Después lo analizaremos después con más detenimiento. Y un partido que depara muchísimo. Un Luján que, si gana, se prende arriba de vuelta y se desprende del fondo. Aparece Argentino de Merlo. Todo de negro, los números bien claritos. Con un lindo turquesa, ya están los dirigidos por Martín Perelman. Está la Academia, pisa el rectángulo de juego el Club Luján. Con Carneiro, Cepillo Montenegro, Marcos Pérez. Aparecen los muchachos de Rullero. Da la orden de Otto, mueve Coselli, juegan el complemento. O en realidad, los 53 restantes. Argentino de Merlo y Luján. Salvador mete el centro atrás. Corta Marcos. El cruce de Zúcaro. Y atención que esto vale. Pique y vale, pique y vale. Duche quiere. El arquero lo choca. El rebote está Pérez. El rebote justito. La intercepción defensiva. Se salvó Argentino. Lo tuvo Luján. Piden golpazo sobre el Duche. Pedían penal del arquero Hansen. Al topo Duche y ahora arranca Salvador. Atención, pelota al medio para Coselli. No puede Pineda, cuidado, está el remate. ¡Gol! González. ¡Gol! De Argentino de Merlo. Lo hizo Matías González. Duche recién ahora se pone de pie tomándose la nuca. Todos pedían penal sobre el topo. Llegó la respuesta y el gol de Argentino. Se desconcentró Luján y lo pagó caro. En 3 minutos de esta primera parte de 27 lo gana la Academia. Mientras Marcos, Duchi y Liodrá están como locos contra el árbitro y el cuarto hombre, Cristian Suárez, lo gana la visita. Arrancó caliente el partido, a tono con lo que fue la primera parte jugada ayer. Esta fue la acción de Luján, habilitado, Duche salta, carga arriba fuerte. Hansen, después el remate de Pérez que rebota la defensa y luego esa acción, una contra letal, con espacios, la hace muy bien Coselli el 9, pase para González que define con el pie abierto, la pone al palo izquierdo abajo. Un tiempo de 27, otro de 26 en el Municipal. La sacó larga, Alegre, devuelve Pineda. Va a ir Duche que se cerró, va el topo. Sigue Duche, juega la personal, le da Duche, un desbote, está Diodrato, fue el arquero. Y el despeje justito, casi termina en gol en contra. Se va a venir el centro de Duche, viene el envío al área. Liodrá peinó por arriba. Ahora sí, hacia atrás Carneiro, revolió de zurda Azúcaro. Necesita recuperar futbolistas Luján porque tiene ya de por sí un plantel muy corto, muy escueto. Miller Moreno, Joaquín Marcos. Marcos. La pelota viene para Pineda. Pineda. Morro sale a la marca. Pineda la filtra bien. Va Moreno, recortó. Moreno la pincha para Duche. ¡Está!
usted, con el código penal bajo el brazo, aplica el artículo primero, la ley del ex, se cumple con Duche, en 10 del complemento, gran asistencia del Moreno Miller, y Duche pone la igualdad de la historia 1-1. No, el pase de Moreno. Pérez, la tira larga Chino, muy buena para el gato. Se viene Liodra, 3 por adentro, 4 ahora con Pineda, Liodra la mete, Moreno. Esto es salida de arco, lo tuvo Luján con Miller Moreno. Se le empezó a poner negra la tarde a la defensa de Argentino. Zúcaro de mano, Moreno descarga, está. Duche lo taparon justito y al rebote le cae a Salvador. El topo quería su segundo grito, no lo festejó, ¿no? Por sus tantos años en Argentino. Atención, Coseli, mano a mano con Caputo. Tapadón de Caputo, tiene que sacar Rodríguez. De media vuelta sacó Franco, lo tuvo Coseli, lo tuvo el goleador. Pero se agigantó la figura del bueno de Caputo, que viene respondiendo con creces a pesar del error el encuentro pasado con Italiano. Y se viene Moreno ahora para el segundo Luján. ¿Quién lo gana? ¡Moreno, el arquero! En dos tiempos. Por lo menos eso marcó el árbitro, se armó un enriedo en el fondo. El árbitro marca infracción cuando se iba Duche. ¿Ni la ley de ventaja? No, el árbitro marca falta y se iba Duche, que le muestra la pelota. Ahora el árbitro se escuda y saca una amarilla, ¿no? Sí, claro. Pero debió dejar seguir. Ahora es final. Final del partido en el Estadio Municipal. Se terminó esta historia que tuvo dos capítulos. Argentino de Merlo lo ganaba, Luján lo empató. La historia 1-1. Gracias a todos por estar. Nos reencontramos el fin de semana recargado de fútbol. El sábado juega Fandri, el domingo Luján, siempre desde las 5 y 15 minutos antes, ya compartiendo la previa. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Por nuestra parte, el jueves, con Conexión Deportiva, va a estar Osvaldo Ruggiero, el técnico de Luján, en el estudio para dialogar largo y tendido antes del clásico con el Lechero. Será hasta entonces. El balón siempre en vivo, yeah, yeah.